es una de las decisiones más dolorosas que nosotros hemos tomado. Es una decisión que creemos es responsable y transparente y está en línea con los principios y con la cultura de esta compañía. Intentamos poner en el centro las personas, siempre, para todas las decisiones. Hay detrás 5,4 millones de afiliados que lo que estamos haciendo con todas las declaraciones que ha dado Juana, con todas las declaraciones que ha dado Juan David Escobar, etcétera, es poner la cara y explicar por qué se está tomando esta decisión. No solo con esos 5,4 millones de afiliados, sino con todos los grupos de interés, con la red de prestadores, con los empleados. Los empleados son importantísimos porque son las personas que han construido la potencia que tiene el servicio de Sura en salud en este país, que ha sido en estos días una multiplicidad de mensajes positivos del servicio durante estos 30 años. Nosotros en Seguridad Social estamos convencidos que si el sistema como un todo no es sostenible, es imposible tener compañías sostenibles. Para que ustedes tengan una idea, de cada 100 pesos que nosotros recibimos por la cápita, por la UPC, aproximadamente los costos que tenemos son de 103. Quiere decir que consistentemente es un negocio que está siendo deficitario. Por eso es que decimos de una manera muy sencilla, pues que el negocio, que el sistema no es sostenible. Yo en estos días se lo explicaba a uno de mis hijos en la casa, es, usted tiene 100 pesos para mercar y está comprando un mercado de 103. ¿Qué hace? Si el gobierno tuviera recursos, o el país, no el gobierno, el país tuviera recursos para subir esos 100 pesos, perfecto. Pero si no, lo otro que usted hace es que baja lo que está mercando, baja las coberturas. Nosotros tenemos un sistema que no hemos valorado, tenemos mucha más cobertura de la que podríamos tener para los ingresos de este país. Entonces nosotros levantamos la mano y decimos, señor superintendente, superintendente de salud, esto es un mecanismo que se llama plan de desmonte progresivo, consideramos que es lo más responsable, que sea una entrega ordenada, una transición del sistema, no un proceso de intervención, sino venga un mecanismo que se ha utilizado sobre todo en el sector financiero, traerlo al sector salud, es una figura que la ley permite, para hacerlo con el gobierno de una manera muy coordinada. Desde el punto de vista del Grupo Sura y desde el punto de vista de Suramericana, la EPS en los últimos 15 años no nos ha repartido un solo peso de dividendo. Eso quiere decir que la solidez, la liquidez, la solvencia del Grupo Sura de Suramericana no se pone en entredicho por eso. Pero sí es responsable decir, señores, tenemos en este momento 2 billones de pesos en reservas, que con esos 2 billones en este momento, si se cierra la EPS, si se hace el desmonte progresivo, se le entregan todas las deudas a todos los prestadores.